te da vergüenza hablarle así a tu esposa? ¡No escuchas nada en lo absoluto! ¿Cómo escucharte si dices puras tonterías? ¡Solamente te estoy haciendo una simple sugerencia! Estos juguetes son los que están ahora de moda. Esto es una basura. Necesitas vender algo útil. Yo al menos intento ganar dinero. ¿Y tú no? ¿$10 al día? ¿Eso es ganar dinero? ¿Cómo podría haber más si te la pasas sentado en la casa? ¡Porque mi trabajo es en la computadora! No se necesita talento para picarle al teclado. Gracias a esa tonta computadora no vivimos en la calle, pero pronto con tu inútil negocio allí terminaremos. ¡Ah! Una palabra más y solicitaré el divorcio. Pues te estás tardando. Una palabra más y solicitaré el divorcio. Pues te estás tardando. ¿Otra vez peleando? ¿Acaso existirá el día que lo primero que escuchemos al despertarnos sean gritos? No, tenemos que hacer frente a los gritos de nuestros padres. Dinero, dinero, dinero. Siempre hablando de dinero. Porque nuestra familia hace falta. ¿Y cuándo estará todo bien en casa? Eso es algo que nuestros padres deberían de pensar. ¡Uy, no! Cuando piensan, se pelean todavía más. Sí, qué familia. Y todavía esa tienda tonta de mamá. A mí me volvieron a molestar en la escuela. ¿En serio? Pues ayer me cortaron mi mochila. ¿Y por qué no me dijiste antes? Me daba vergüenza. De ahora en adelante me vas a contar todo y si alguien te llega a ofender, me dices. Está bien, hermano. Gracias por cuidarme. Es hora de desayunar. Vamos. Vamos. ¡Demonios! Hoy no podré llevar mis libros de texto. Yo me los llevo. Tú no te preocupes. Déjalo. Estoy acostumbrada a resolver mis problemas. Yo creo que ya está. Podemos irnos. No arruines el desayuno. Mientras yo no te mire la cara, todo estará bien. Espero que ya hayan descargado toda su energía. Adam, no te metas. Agarra tu comida y váyanse a la escuela. Nada nuevo. Mamá, ¿voy a desayunar esto o tal vez esto? Escarba bajo esas cosas. Tal vez encuentres algo de comer. ¡No te burles! O sea, nos quedaremos sin almorzar. Muy bien. Ya nos acostumbramos. Dado que nuestros padres no ganan dinero, tenemos que sobrevivir. ¿De qué están hablando? Tienen una casa y comida. A veces. Mamá, papá, en la escuela se burlan de nosotros. ¿Cuánto tiempo estaremos sin dinero? Mamá está en proceso. No se preocupen, hay que ser pacientes un poco más. Ay, ya, Adam. La conversación no tiene sentido. Te dije que tenías que educarlos desde chicos. Pues yo te lo dije. Adam, agarra estos juguetes. Los vendes en la escuela y te compras el almuerzo. Vámonos ya. ¿De verdad los vas a vender? Por supuesto. Ya veo. Es suficiente para humillarme. Vámonos. Estoy tan cansada. Gwen, en realidad ni siquiera hemos tenido clases. Estalqueé a tantos chicos en Instagram que ya me duelen las manos. Bueno, no te excedas. ¿Qué es eso? Déjame en paz. Por lo que tengo entendido, como tu familia no tiene dinero, ¿decidiste buscar una mochila en la basura? ¡Qué fastidiosa eres! Gwen, ¿por qué dices eso? María tiene una mochila muy moderna, hecha a mano. ¿Tienes problemas de la vista? María, ignórala. No está de humor desde la mañana. Como si me importara. ¿Has decidido seguir los pasos de tu madre y vender eso en la escuela? ¿Qué te importa? Los traje por accidente. Oh, puedo verlos. Están padres. Emma, ¿tienes
problemas? ¿Quién necesita esa basura? De hecho, quien lo necesita eres tú. Son antiestrés. Ya veo. Bla, bla. En serio, están padres. Puede ser. ¡Oh! ¡Al fin llegaste! ¡Te estaba esperando! Lo siento, hubo otra pelea familiar. ¿De nuevo por ideas de negocios? Ah, pues sí, mamá. Ahora abrió una tienda. ¡Oh! ¡Qué padres cosas! ¿De verdad te gusta eso? ¡Oh, sí! Boing, boing, boing. ¡Ya estoy harto de estos juguetes! ¡Duermo sobre ellos y hasta el refri está lleno de ellos! Bro, así es la vida. Mejor deberías de dar gracias que tu mamá no vende peces muertos. ¿Qué? Al menos se comen. Ajá, y apestan. Pues no sé qué es mejor, si pasar hambre o oler a pescado. Bueno, definitivamente tener estos juguetes por toda la casa. ¿Dónde están los compradores? Quizás era necesario pegar pósters en la calle. ¿Es aquí donde está la peor tienda del mundo? Bienvenida, es usted nuestra quinta clienta. ¡Qué horror! Conduje 4 horas para llegar acá. ¿No pudiera abrir otra tienda? Lo siento, señorita, tuvimos la oportunidad de abrir solo aquí. Entonces podría abrir una tienda junto al bote de basura. ¡Sería lo mismo! No entiendo a qué se refiere, señorita. Sería buen negocio repartirles estos juguetes a los vagabundos. Tendría sus primeros clientes. ¿Comprará algo o no? ¿Realmente pensó que estaba aquí para comprar algo? Buena elección. ¡Ups! Se me cayó. Parece que ahí pertenece. ¡Llamaré a la policía! ¡Llámeles! Así todos nos reímos de su inútil tienda. Adam, Gwen vino a verme de nuevo. ¿No puedes simplemente golpearla? No. Entonces, ¿por qué estás aquí sentada y molesta? Creo que nuestros padres necesitan nuestra ayuda. Pero ellos no nos pidieron ayuda. Tú sabes que nuestro papá siempre hace todo él mismo y no le gusta que lo ayuden. Sí, no lo resolverán sin nosotros. Ya estuvimos repartiendo volantes y por eso casi nos golpean. Porque gritaste muy fuerte. Ay, sí, ahora resulta que tengo la culpa. Este anuncio está muy chafa. Necesitamos encontrar una página donde podamos promocionar la tienda de nuestra mamá. En fin, piensa mientras voy a comer. ¿Qué? ¿Tienes comida? Sí, lo guardo en el armario para una emergencia y parece que la tenemos. ¡Wow! ¡Qué lista! ¿Y me voy enterando hasta ahorita? Ok, adiós. ¡Espera! ¡Si hay pan dulce! ¡Yo también quiero! Hola, chicos. Bienvenidos al canal de Emma. Hoy tendremos un vlog de belleza para hacernos el maquillaje de noche. Necesitamos estas sombras. ¿Otra vez estás filmando para esos tontos suscriptores? No hables así. De hecho, me molestas. Vine a la habitación para relajarme, no para escuchar cómo le hablas a tu teléfono. Este es mi trabajo, por si lo olvidaste. Necesito probar las nuevas sombras. Ay, ¿y para qué hacer eso? ¡Ah! Por cierto, acabo de ir a la tienda de Poppits. Oh, ¿la tienda de la mamá de María y Adam? Sí, es una porquería. Para puro payaso. Gwen, no digas eso. No conoces a esa gente. Digo lo que me plazca. No, Gwen. Estás equivocada. Deja de defender a todos. Ya me cansaste. ¿Y cuándo te volviste así? Cuando empezamos a llevarnos, no noté tanto odio en ti. Simplemente no sabes mucho sobre la gente. Ya veo. Al rato vuelvo. Quiero decir que la tienda de tus padres es tan tontita. ¿Acaso estuviste allí? Por supuesto. Quería ver esa ridiculez con mis propios ojos. Escúchame, ya me tienes harta. ¡Qué coincidencia! ¿Y tú a mí? Dime, ¿tienes problemas en tu casa o qué?
No puedo vivir en paz cuando hay alguien de quien burlarme. ¿Acaso estás celosa o me envidias? ¿Te escuchas a ti misma cuando hablas? ¿Por qué siempre estás molestando a todos? ¿Por qué no te calmas y nos dejas en paz? Nena, no me digas qué hacer. Si me haces enojar, te irá muy mal. Mira lo asustada que estoy. Probablemente iré a correr al baño. Entonces, ponte cómoda. Y mira, atenta el show. Este es un puppy de la tienda de mi mamá. ¿Por qué? ¿Te quedó claro? ¿Pero qué hiciste? Hola, chicos. Estoy en la escuela. Cancelaron nuestra clase. Escriban en los comentarios quién se saltó. Hola, guapa. ¿Quién eres tú? Soy tu admirador secreto. Ok, bye. ¿Irás a una cita conmigo? Ey, déjame pasar, ¿no entiendes? ¿Por qué eres tan arrogante? ¡Quítale las manos encima! ¡Lárgate! ¡Tenemos una cita! ¿Qué no ves? ¡Emma está asustada! No, ella está feliz. De hecho, yo soy su novio. En serio, rayos, no lo sabía, perdona. Adam, gracias, no sabía qué hacer. Todo bien, cualquier cosa, contáctame. Nunca pensé que podía estar en una situación así. Gracias. Está bien, está bien. Déjame ayudarte. ¿Quieres que les dé publicidad? ¿Publicidad? Bueno, al parecer no tendré clientes. Chicos, estoy en una tienda súper genial. No podrán creerlo. Mamá, hola. No entiendo. ¿Qué está pasando? Vinimos a promocionarte. ¿Qué dices? No necesito nada. Señora, yo soy una bloguera famosa y puedo ayudarles. ¿Una blogger o una charlatana? ¡Mamá, no seas grosera! ¡Ella nos quiere ayudar! ¡Ajá! Yo las conozco. Después te quitan hasta el último centavo. Adam, lo siento. ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Cómo te atreves a hablarle hacia tu madre? ¿Por qué tuviste que ofender a esa pobre chica? No le creo nada a esos ladrones. ¡Suficiente! ¡Ya nunca volveré a hablar contigo! ¡Oh, María! ¡Hola! Este es un regalo para ti, mírate. ¿Y esto por qué? Pues así venía a casa y me lo encontré en la banqueta. ¡Qué asco! ¡Es broma! ¡Es broma! Bueno, ¿a qué viniste? A visitarte, querido. ¿Qué? No te creas, también es broma. ¡Aprendes rápido! ¿Dónde está Adam? ¿Para qué lo necesitas? Papá me dijo que lo llevara a casa, que si no, se queda pegado en tu computadora. Pero él no está aquí. Ay, ya háblale, porfa. Lo digo en serio, él y Emma estaban diciendo no sé qué cosa. ¿Con quién dices? No me lo creo. ¿Qué pasa? Nada, adiós, gracias por la información. Qué extraña. Emma, no te preocupes, toma, bebe jugo. Adam, lo arruiné todo. ¿Por qué lo dices? No le caigo bien a tu mamá. Pues mi mamá ya de por sí está loca. Pero el anuncio podría haber funcionado. Ella es anticuada, ni siquiera sabe cómo utilizar esos dichosos juguetes. Perdóname de nuevo. Emma, yo quería decirte que... Ay. ¿Pasa algo? Nunca había conocido a un chico tan sincero como tú. ¿De verdad? El resto son unos interesados. ¿Incluso tus amigas? No, Gwen es rara, pero buena gente. No, pues bueno. ¡Qué comida tan deliciosa tengo aquí! ¿Qué? ¿Estás intentando comer Poppy? Sí, así es. En fin, estamos perdiendo a Adam. ¿Cómo? ¿Otra vez se está escondiendo en el ropero de tu madre? No, pa, probablemente tenga novia. ¡Oh, wow! Eso sí es noticia. Mi garganta ya estaba seca.
Significa que ya no necesitará a su hermana y dejará de contarme secretos. ¿Y a quién le importa? No me avergüenza decir que tengo un hijo y que finalmente consiguió una novia. Sí, pa, ¿cuánto me apoyas? Súper, toma Poppits. ¿Y esto para qué? No lo sé, tal vez podría ser comestible. ¡Ay, papá! Bueno, no hay suficiente dinero. No me alcanza para el nuevo iPhone. Hola. ¿Por qué estás tan pálida? ¿Elegiste otro tono de maquillaje? No es gracioso, estoy estresada. ¡Ay, no empieces! Yo tengo un problema serio. No me alcanza el dinero para mi iPhone. Ay, ok, dime, ¿qué te pasa? Quería ayudar a alguien, pero resultó mal, como siempre. No entendí. Cuéntame bien. Bueno, tengo muchos suscriptores en TikTok y decidí hacer un anuncio. A ver... ¿5 millones ya? Sí, y sería genial ayudar a los demás. ¡Ups! ¿Qué pasó? Tu cuenta ha sido eliminada. ¿Qué? Mi cuenta de 5 millones está borrada. ¡Qué horror! ¡No puede ser! ¿Ahora qué hago? Ahora ya no eres una bloguera famosa. ¡Qué mal! ¡Oh! ¡Hola! ¿Ya estás en casa? No, no estoy aquí. ¡Oh! ¿Estás haciendo tarea? ¿Me la podrías pasar? ¿Por qué no te regresas de donde viniste? ¿A dónde? ¿Quién es tu nueva novia? ¡Ah! Ya veo. ¡No ves nada! ¡Contesta! ¡Acabo de hablar con ella e hicimos algo bueno! Por supuesto. A tu hermana ya no le vas a contar nada. Ahora ya nadie me necesita. ¿Y qué hay de malo con eso? Todos podríamos llevarnos bien, ¿sabes? Tú, Emma y yo. Ella es mala. Y es amiga de Gwen. ¡Claro que no! Lo hace Gwen y ella no lo apoya en lo absoluto. Dices eso porque te enamoraste de ella. Nunca pensé que mi hermana pudiera estar celosa de las chicas. Primero aprende a elegir a tus disque chicas. ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde vas, María? ¡Espérame! ¿Y entonces lograste recuperar tu cuenta? No, está escrito que es imposible. ¡Ah! Oh, ¡qué lástima! 5 millones de suscriptores. ¡Ya valió! Muy lamentable. Tienes que recordar todo lo que te he dicho. Y por favor, compórtate normal. Ok. ¡Ah! Oh, ¿quién llegó? ¡La pobre familia de Poppits! ¿No te cansas de molestar? Y esta es la hija mayor, la que próximamente se quedará sin hogar. Gwen, ya basta. Déjala tranquila. Gracias, Emma. No necesitas defenderme. Yo puedo sola. María, cálmate. ¿Todas las chicas son así de intensas? No, solo estas dos. Encontraron a su defensor. Me estás decepcionando. Y tú a mí desde hace mucho. Gracias por entretenerme. Adam, pero... Emma, todo va a estar bien. Yo de verdad lo prometo. Cariño. ¿Qué hay en la bolsa? ¿Comida? Por supuesto que no. Hay más Poppits. ¿Te imaginas? Hoy compré 10 piezas. ¡Súper! Y estas 10 piezas pagarán el agua, la luz y el gas. Sabía que nada me saldría bien. Dime, ¿tan mala vendedora soy? No, no es tan mala. ¡Ah! Solo bromeo. Para mí eres genial. Gracias. Por fin escucho palabras bonitas de tu parte. Solo debes entender que esto no es lo tuyo y necesitas dedicarte a otra cosa. Por primera vez en mi vida estoy de acuerdo contigo. ¿Vendemos la tienda? Sí. También estoy de acuerdo con esto. ¿Sabes? Yo elegí con gusto cada uno de esos juguetes. Eso pasa en la vida. A veces nos va bien, a veces nos va mal, aunque ya llevemos un rato con esa mala racha. Entonces, hagamos un anuncio de Se Vende. No, no los vendas, solo regálalos. Seguramente nadie los va a comprar.
Bueno. Y aquí es donde vivo. Qué suerte que tú y tu hermana tengan habitaciones separadas. Bueno, puede que sí, aunque también por eso es que nos vemos menos. En cambio, yo con mi hermana menor tengo una habitación y a menudo peleamos por quién dormirá arriba. Pensé que ganabas mucho dinero, pues eres tan popular. Sí, pero se me borró mi TikTok. Y ya no tengo. Emma, ¿cómo así? Pues, ¿qué harás ahora? He solicitado una aclaración, pero aún no he recibido respuesta. No te preocupes, yo creo que te lo devolverán. Podemos ponernos mejor a jugar a... ¿videojuegos? Pero no sé jugar. Estás con el mero mero que ahora mismo te enseñará cómo jugar. Mira, toma este control y bueno. En este te mueves así y en este así. Ok, vamos para acá. Ya casi gano. Oh, espera, podemos ponerle pausa. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Recibiste un cupón de super descuentos? Me contestaron la solicitud y dicen que la cuenta fue eliminada a nombre de Gwen. No entiendo nada. ¿Qué? Yo te dije que ella era mala. Pero éramos mejores amigas. ¡Ella te usa todo el tiempo! No sé por qué no te habías dado cuenta de eso antes. Soy tan tonta. Adam, perdóname. Debí haberte escuchado. ¡Tranquila! ¡A todos nos pasa! Dame un teléfono, ahora mismo lo resolveremos. ¿En serio? ¡En serio! ¡Vaya! ¡Qué bueno que te encontramos! ¿Ustedes qué? ¿Son pareja? Lo sé todo. ¡Te felicito! ¿Y qué? ¿Puedes ir a comprarte unas flores? Fuiste tú quien borró mi cuenta. ¿Quién te dijo eso? ¿Él te dijo? Tenemos la confirmación oficial de TikTok. ¡No me interesa! ¡Tu Photoshop! Me traicionaste. Necesitaba ayuda y tú solo empeoraste las cosas. Pues me hartaste con tu cochino TikTok. Estás ahí todo el día, así que decidí eliminarlo. Yo ayudaba a las personas, no como tú. ¿A quién podrías haber ayudado? ¡No sabes hacer nada, Emma! De verdad me cae que te estás pasando de la raya. Tú mejor cállate, a ti nadie te preguntó. Me las vas a pagar. No te ensucies las manos con ella, tengo un plan mucho mejor. Vámonos. Sí, vamos. Sí, todo saldrá bien. Es difícil creer que este es mi último día aquí. Ok, ¿vas a vender o regalar la tienda? Bueno, decidí venderla. Así tendremos dinero por primera vez. Ok, solo no te pongas nerviosa. Podemos manejarlo. Perdóname, Luke. ¿Por qué te grité en la mañana? Son puras emociones, lo entiendo. Pero lamento mucho separarme de los Poppits. No puedo creer que ya no tendremos más. Te lo prometo, se nos ocurrirá un nuevo negocio. ¿Que nos dará mucho dinero? Sí, mi amor. Ah, ¡qué feliz estoy de haberme casado contigo! ¿Para qué me traes aquí? ¡No quiero entrar a tu habitación sucia! ¡Vamos ya! Hola, María. Ahora entiendo por qué está medio arreglado el cuarto. Decidiste traer a tu disque novia. No es el momento de pelear. Tenemos un problema. ¿Tenemos quiénes? Emma tiene problemas con su cuenta. Y nosotros dos tenemos problemas con nuestros padres. Excelente. Que ella resuelva sus problemas y nosotros los nuestros. Emma, adiós. ¡Espera! Yo propongo unirnos. Sí, claro. ¿Llego tarde? No, llegas justo a tiempo. ¿De qué es la reunión? ¿Alguien me explica? María, siéntate en el sofá y descansa unos minutos. Y tú, Anthony, a trabajar. ¿Cuánto tiempo necesitas? 7 minutos. ¿Y por qué 7 minutos? Es mi número favorito. ¿Me van a explicar qué está pasando? ¡Oh! ¡Listo! Tu cuenta se restaurará en 5 minutos. Ok, ahora vamos a resolver nuestros problemas. ¡No me metas en esto! ¡Vamos! Ok, voy.
vinimos aquí? Mira, aquí ya han recogido todas las cosas. Al fin. Oye, Emma, ¿qué es lo que pasa con tu cuenta? Sí, ha vuelto. Gracias, Anthony, eres el mejor. ¿Cómo así? ¿Y yo? Es diferente, Adam. Si no me dices qué haremos aquí, me iré. Estimados suscriptores, quiero contarles sobre esta maravillosa tienda. Ahora todo está claro, definitivamente me voy. ¡Detente! No te permitiré hacer esto por el bien de nuestra familia. ¡Ay! Mi cuenta está de vuelta y aquí les dejaré la dirección de este mundo de Poppits. Hay descuentos muy grandes. Apúrate y suscríbete. Creo que tal vez deberíamos celebrar. No creo. Nuestra familia nunca celebra nada. Bueno, tampoco has propuesto algo. ¡Ash! Bueno, finalmente compramos comida. Sí, ahora todo va a ser diferente, ya verás. Buenas tardes. ¿Ustedes están vendiendo la tienda de Poppits? Oh, sí, somos nosotros. Estoy listo para comprar su tienda. Aquí están mis documentos. Ok, ven con nosotros, pasa. Pasa, adelante, por favor. Muy bien, tome asiento entonces. Bueno, vamos a firmar. Aquí tiene. Cariño, ¿estás seguro de venderla? Sí, será mejor así. Está bien, entonces... Oh, ¿qué es esto? Apurémonos, por favor, tengo más negocios. Espere, mira, look, tengo una compra de 1000 Poppits. ¿Qué? ¿Es una broma? ¡Ahora 1500! ¡No! Entiendo qué está pasando. Entonces, ¿si la van a vender o no? ¡No! ¡Cambiamos de opinión! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Estábamos bromeando! ¿Qué es esto? ¿Un sueño? ¡Sí! ¡Y me agrada! ¡Hurra! ¡Genial! ¿Qué? ¿Restauraron la cuenta? ¿Pero cómo? Ahora sí tendré que hacerlo yo misma. Bueno, por fin. Tenemos que comer. ¿Mamá? ¿Papá? ¿Qué es eso? Hola. Buenas noches. Niños, tenemos muy buenas noticias para ustedes. ¿Cuáles? No sé cómo, pero tenemos muchos pedidos y recibimos el primer pago. Me pregunto qué habrá pasado. Señora Britney, debe de agradecerle a Emma. Mamá, ella nos ayudó a hacer el anuncio. ¿De verdad? No pensé que la publicidad funcionara. Emma, quiero disculparme contigo. ¿Cuándo te pusiste a reflexionar? Chicos, perdónenme. No escuché a nadie, aunque debí hacerlo. Emma, hermosa, estoy muy avergonzada contigo. Entiendo. No se preocupe. Me alegra que mi hijo tenga una novia como tú. ¡Toma! Ah, gracias. ¡María! Está bien, yo también me alegro. Un momento. Sonó la alarma en la tienda. No se preocupe, señorita Britney. Tenemos un pie aquí y otro allá. ¡Ya hacen de pie! ¡Rápido! ¡Todos corran! Espero que sea solo una rata y no algo serio. Pues esperemos noticias. Para colarte en la tienda de nuestra familia. ¡Llamemos a la policía ahora! ¡Maldita sea! ¡Me quedé sin pila! Debes jugar menos juegos. Basta, todos cálmense. ¡No podemos esperar! ¡Necesitamos llamar ya a la policía! Cálmate, Adam. Creo que ya sé de quién es esa bolsa. ¡Ándale! ¡Atreves! Esto confirma que realmente estás loca. ¿Por qué haces todo esto? ¡Estoy cansada de todos ustedes! ¡Todos corren tras Emma! ¡Ya me imaginaba que esta eras tú! ¡Púdranse! ¡Todos! ¡Estoy
¡Estoy en shock! ¿Cómo se le pudo ocurrir hacer tal cosa? ¿Qué le vamos a decir a los padres? Se me ocurrió algo. Me preocupa que haya pasado algo grave en la tienda. Si no regresan en 10 minutos, vamos a ver. Claro. No creen lo que acaba de pasar. Tenemos que contarles. Bueno, al fin, estábamos cansados de esperar. ¿Y qué fue eso? No se preocupen, fue solo una gran rata llamada Gwen. Justo eso. ¿Y por qué le ponen nombre a las ratas? Sí, bueno, ya todo está en orden. Pues ya puedes empezar a trabajar mañana porque ya tienes muchísimos pedidos. Gracias, ahora vamos a hacer una fiesta. Señorita Britney, ¿puedo comer la hamburguesa más grande? Por supuesto que sí. Entonces, chicos, ¿celebramos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!